Nosotros acá en Ecuador también tenemos un bochido. No solamente lo tiene Luisito Comunica, bueno, que ya no lo tiene, pero nosotros tenemos el bochido en color verde. Porque estar en las calles de acá de Manta y venir al Coliseo y encontrarte con un bochido es chido. Soy Andrew y qué bueno que estén aquí. Sí, chicos, nos encontramos en el terminal terrestre de Manta. El día de hoy tengo preparado algo que venía cocinando desde hace bastante tiempo y es que quiero mostrarles a ustedes las diferentes líneas de autobuses que hay acá en la ciudad. Si bien es cierto, Manta es pequeño, pero sí hay algunas. Y hoy quiero comenzar por la que más uso, por la línea de autobús que yo más frecuento utilizar justamente ahora. Y se trata de la línea 17. La línea 17 vendría siendo como que el número tope, porque acá en Manta nada más hay de la línea 1 a la línea 17. Curiosamente es la que yo más utilizo y sale directamente desde acá del terminal, porque no me encuentro en mi casa, me encuentro ahorita en el terminal, que va a ser el punto de partida al lugar donde vamos. Quiero comenzar el video de la línea 17 para hacerles como una serie de vlogs, de recorridos, en las cuales les muestre las diferentes rutas que hay acá en Manta, las diferentes líneas obviamente, y cuáles lugares importantes o cuáles lugares interesantes tiene cada una de ellas. Vamos a un lugar específico donde nos va a dejar la línea 17 y este es el gran, sí señores, el Coliseo. Con Kelvin me vengo el día de hoy, pues él me va a acompañar en el recorrido. Incluso, bueno, aquí él está haciendo también un video, el enlace se los voy a dejar ahí en la parte de abajo. Y ya dejamos tanto de hablar porque ya está aquí la línea 17. Se nos va. Vamos a tener una invitada el día de hoy, así como de la nada, extra. Ya van a ver de quién se trata. Mientras unos se quedan, otros van llegando. Ya desde hace rato, antes de bajarnos aquí, ya se había bajado todo el mundo del bus. Nosotros tres, que parecíamos, bueno, perdidos. Y esta viene siendo como una parada. No sé si solamente la 17 llega aquí. Bueno, sí, ahí está. La 4, la 2, quizás. Para allá hay otros autobuses, otras líneas. Este lugar donde terminan los autobuses tiene algo bastante peculiar que no sé qué están construyendo para allá, pero la verdad es que se ve totalmente desértico. Bueno, les muestro. Aquí a contraluz no sé qué tanto se verá. Pero miren, todo esto desértico. Al lugar donde vamos es ese coliseo de allí. Ahí es donde nos dirigimos a ver a qué podemos ver allí. Así creo que tapó el viento, espero que se pueda escuchar. Si no, lo lamento, mil disculpas. Fíjense, wow, esto se ve peligroso. Fíjense acá, está caída, el pie, boom, se va. Antes de entrar acá al Coliseo, quiero mostrarles de este lado. Hace ratito, justamente cuando íbamos llegando, estaban jugando aquí básquet. Estaban jugando baloncesto, ya íbamos llegando, se fueron. No sé si era el sol que los estaba matando. De este otro lado están practicando fútbol.
Vamos a acercarnos un poquito a ver qué podemos capturar por allí. Aquí pueden ver, chicos, que esta es la zona donde están practicando fútbol. Son los futuros jugadores del Delfín, del Barcelona o del Emelec, dependiendo el que les guste más. De este lado se ve que son los que son un poquito más grandecitos y de aquel lado para allá son los más pequeños. Bueno, como le estaba comentando a Kelvin, que estaban aquí jugando baloncesto, estaban jugando básquet aquí. Yo creo que deben estar jugando en la parte de adentro. No sé qué practican allá dentro del Coliseo, pero me imagino que va, que porque jugar básquet aquí a pleno sol no debe ser una mantequilla, como decimos nosotros. No debe ser fácil. Ya aquí están practicando los niños más pequeños. Vamos a ver si les puedo hacer unas tomas desde lejos para no involucrarme allá adentro. Ya seguimos, avanzamos, no podemos hacer muchas tomas. Le comentaba a Kelvin que con las nuevas normas de YouTube no sé cómo funcionará el tema con los menores de edad, ya que están saliendo nuevas cosas y no sé todavía cómo funciona eso. Pero ahora sí, vamos adentro del Coliseo. Amigos, fíjense lo que me acabo de conseguir por aquí, el bochido. Nosotros acá en Ecuador también tenemos un bochido. No solamente lo tiene Luisito Comunica, bueno, que ya no lo tiene, pero nosotros tenemos el bochido en color verde. Todo elegante, una maravilla. ¿Sí o no, Dayana? Dayana quisiera uno como este. ¡Wow! Chicos, Kelvin ahorita va a iniciar lo que es una sesión fotográfica, así que en la parte de abajo les voy a dejar el link hacia el video de él, que va a ser unas fotitos acá chévere, tanto como que una parte urbana y una parte muy rural, porque ya vieron que aquí hay bastante de rural, y pues en la parte de abajo les voy a dejar el link. Listo, como me lo pensé, aquí esto como una cancha de baloncesto. No sé qué tanto eco se escuchará acá. Ahí ven que las que están practicando ahorita baloncesto son las chicas, son niñas que están practicando básquet. La verdad, nunca había entrado y está bastante chévere. Dayana, ¿tú alguna vez practicaste básquet en la escuela o así por fuera? Sí, he jugado, pero no practicar así que yo diga, practico. Jugar. Nunca he practicado así baloncesto, así como estas niñas que están jugando acá. ¿Y qué practicaste cuando eras pequeño? No, yo era más al baile. De la danza. Danza árabe, danza contemporánea, baile. Todos. Ya aquí Kelvin ya está tomando alguna fotografía y tú te vas a esconder. Ya vas a tener miedo a la cámara ahora. Sería bueno irse de arriba. No, quédate quieto. Tranquilo. Voy a hacer ahorita otro time warp a ver qué tal queda dándole la vuelta a esto. Si salió bien, se los mostraré. Si no, no lo van a ver. Ahora voy a mostrarles algo que de lo más llamativo de aquí. Bueno, no sé si en realidad tenemos acceso a ese lugar. Ahí pueden ver que las piscinas están de aquel lado. No sé si podamos pasar allá. Como les dije en alguna de mis historias en Instagram, y aparte les dejé una foto en la comunidad de YouTube, que me dejaran algunas preguntas para responderlas acá. Las voy a responder de manera rápida, así como que acabo de hablar. ¿Haría una grabación con tu fan? Por supuesto que sí, haría una grabación con mis fans. ¿Filmamos surf, playa y fiestas por la costa esta temporada? Por supuesto que sí. ¿Cómo perder el miedo para salir a bloguear? Blogueando. O sea, la única manera que tú pierdas el miedo a salir así a grabar en la calle es saliendo a grabar y practicando. El miedo no es algo que se te va a quitar de una, pero es algo que vas a hacer por ti, no por los demás ni las personas que te estén viendo alrededor. ¿Cuándo vienes a Guayaquil a hacer un video sobre algún plato típico? Espero poder ir a Guayaquil antes de que termine el año, y no solo a comer un plato típico, sino a grabar muchas cosas interesantes, cosas chéveres allá en Guayaquil. ¿Qué proyectos tienes para este 2020? ¿A recorrer semanalmente, cada 15 días, mensualmente? No lo sé. Varios lugares de acá de Ecuador que no he recorrido, y si puedo en el 2020 grabar en otro país, sería increíble. ¿Visitarás Cuenca? Sí. ¿Color favorito? Verde. ¿Comida favorita de acá de Ecuador? El biche. En general me gusta más lo que es la lasaña. ¿Cuánto mides? Creo que mido 1.79. ¿Signo o fecha de cumpleaños? Soy signo Géminis y cumplo año el 1 de junio. ¿Cuál es tu hobby? Bloguear. ¿Tienes una relación con Dayana? Sí. ¿Qué es lo que más y menos te gusta de Ecuador?
Lo que más me gusta de acá es, la verdad, la seguridad. La verdad, con la tranquilidad que yo personalmente vivo, me encanta muchísimo eso. Y lo que no me gusta de Ecuador, y lo digo ciencia cierta como es que hay tanta rivalidad entre serranos y costeños. ¿Ya te adaptaste a la ciudad de Manta? ¿Te gusta? Sí, ya me adapté bastante y me encanta Manta. Y bueno, estas son algunas preguntas. Me disculparán que no las responda a todas, pero eso es lo que hay. Seguimos. Bueno, señores, vamos a entrar acá a todo riesgo. Bueno, ahí ven, esas son las banquetas que estaban, las cosas que no dejaban pasar. Vamos a ver cuánto duramos aquí sin que nos echen. Está con químico. Ahí pueden ver, está con químico puesto, la están limpiando, parece. Bueno, sí, efectivamente están ahorita haciéndole proceso químico a la piscina, por eso es que también están las banquetas allá afuera. Pero sí, esto parece ser de tamaño olímpico. Para los que no sabían, donde está actualmente el Mall del Pacífico solía estar tanto la piscina como el Coliseo. No sé muy bien los detalles de cómo fue el proceso, pero vieron algunas personas que estaban en contra de eso. Hay algo curioso de mi persona. Cuando yo era pequeño, yo practicaba natación, pero prácticamente que obligaba. Mi mamá me llevaba a lo que era el complejo deportivo, algo parecido a este lugar. Me llevaba y me llevaba a veces engañado. Me decía, vamos al circo, vamos a, no sé, a cualquier otro lugar, y terminaba llevándome acá. No me gustaba porque a mí me asustaba mucho hundirme en el agua, tragar mucha agua, y la verdad es que nunca aprendí a nadar. Bueno, gente, este ha sido el video del día de hoy. En conclusión, les quiero decir que me encanta poder haber tenido la oportunidad de venir acá. Es una lástima que este lugar esté tan alejado, bueno, en teoría, tan alejado del centro, y esté tanto terreno así baldío en estos momentos, porque de seguro de aquí a unos años todo esto será completamente habitado. Habrán casas, habrán residencias y habrá más personas, porque la verdad, incluso creo que juegan ajedrez y hay muchas competencias de diferentes cosas acá, enseñan de todo. La verdad es un gran aporte de manera cultural y de manera deportiva a lo que es la ciudad. La verdad que si no han venido a este lugar, deberían venir. Si tienes un hermanito, si tienes, qué sé yo, tu hijo, tu hija, alguien, que algún niño que quieras traer acá, se va a divertir mucho. Y si puede practicar alguno de estos deportes y le interesa, sería increíble. Suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones. Eso es muy, muy importante. Yo soy Andrus y nos vemos en un próximo video. No sé si escuchan. Está pasando una avioneta en estos momentos.